Es un placer para nosotras entregar el premio Fundación Triángulo a la visibilidad LGTB, un premio que consiste en un año de vaginesil gratis. ¡Hala! ¡Que no! ¡Qué broma! ¡Entadao! Pero bueno, si quieres, aquí hay dos botes, ¿eh? Pero uno es para mí. ¡Ay, pues yo me quedo con el otro! Te daremos, yo qué sé, algún disco de María del Monte. No, está María Carrasco. Ah, ¿verdad, María Carrasco? Venga, pues te damos el CD de María Carrasco. Vamos a hacer entrega de ese premio a la gran Ondina. Ese fuerte aplauso. ¡La rubia! ¡Guapa! Chuleta. Que no he dormido. Bueno, el vaginesil está bien, pero me quedo con esto. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es darle las gracias a la Fundación Triángulo por su labor, por su gran labor, por este premio y por invitarme otra vez a Sevilla, a esta ciudad maravillosa. Bueno, es muy raro verme vestida de negro completo, muy muy raro, pero hoy le quiero mandar un abrazo muy especial a una de esas niñas que se sienten identificadas con mis canciones y que agradecen que por fin se hable con normalidad de algo que nos pasa a muchos. Esta niña se llama Lola y nos dejó hace unos meses. Lo único que pude hacer por ella fue conseguir que sonriera y que reuniera el valor para decirle a su tía, Tata, que me gustan las chicas. Tenía 16 años y tenía un problema, una putada, leucemia. Y algo maravilloso, que estaba viva y se enamoraba. Y que digo yo que a ver cuándo coño nos centramos en la cantidad de cosas importantes que están pasando y dejamos de preocuparnos de con quién se acuestan los demás. Gracias. Espérate, espérate. Se nos vino una foto, ¿no? Mira. No, es que aquí hay mucha fan de Ondina. Yo me creía que era Ondina por el pelo. Me creía que era Ondina. Digo, bueno, ella con la cabeza así, pero nos tienes que cantar un poquito, ¿no? Sí. Él merece Lola, ¿no? La gente merece Lola. Sí, que la obra de Enamorados Anónimos no vea la voz de ella como era. Que yo la he visto en la obra. Que cante, que cante. Venga, va. Venga, que cante un poquito. No se hace. Venga. Hoy puedo prometer que los huecos blancos son para el ajedrez y que la Torre Eiffel no fue más que la ilusión que quisimos tener, que tu forma de caminar solo fue una mala imitación. Algún día comprenderás que tu locura solo fue mi lucidez. Gracias. Ahora sí, ya no me quedo contento. Powell, ahí está. Ahí. Bueno, el aplauso para estas dos grandes artistas que son. Tía. No me salen palabras, tía. Tiando. Somos un poquito las azúcar moreno también, ¿verdad? Sí, también. La del hijo en. ¿Y ahora dónde nos sentamos? En Chirona. Lo siento, que nos ponemos la puerta. Ese es más. El llamado de todos sacapuntas, ¿verdad? La ha dicho ella, ¿eh, tía? Si llegas a traer una peluca así extraña, te pones. Pero si tu pelo en el festival y me voy a morder la lengua. No te voy a decir. Estás harta de tomar levadura de cerveza. De tu nariz que cada día te parece más Belén Esteban. Venga, un aplauso para la pequeña Cañada. Esto como le taca. Agradecida y emocionada. Y el siguiente aplauso para Osario Soler Pantoja.